Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Al Tarragona 100% volem parlar dels Premis Ones Mediterrània. Aquest divendres tindrà lloc al Teatre Metropol l'acte de lliurament d'una nova edició d'aquests guardons amb una trajectòria amplíssima. Avui en volem parlar amb Ángel Juárez, el president de la ONG ecologista Mare Terra, l'impulsor, l'ànima d'aquests Premis Ones. Ángel Juárez, molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Com arriben aquesta edició dels Premis amb tant de bagatge acumulat al darrere? Pues sí que hay bastante bagaje. Además, he vivido tres colores diferentes políticos, diferentes gobernantes y todos con los tira y afloja siempre de poder pues intentar que tenga salud y que se puedan hacer los premios, que no es fácil. Es una ciudad muy compleja, esta Tarragona, ¿no? Y bien, bien, sorprendentemente, un año más con el aforo completamente al completo de hace ya un mes y casi largo, y con una lista de espera de casi 100 personas esperando una plaza libre. Recordem una mica la finalitat i l'objectiu, perquè clar, els premis neixen l'any 95, si no m'equivoco, es convoquen des de l'any 95, es manté la mateixa filosofia, la mateixa finalitat dels guardons? Sí, además, ahora las últimas ediciones, los últimos años, estamos viendo que realmente el objetivo que nos marcamos hace ya 27 años ahora se está viendo con más claridad, ¿no? Nosotros queríamos ser de altavoz, pues, dentro de lo que es el área de la difusión y de la sensibilización. Cuando estás dando premios a personas que están o entidades que están haciendo una labor por los derechos humanos, por el cambio climático, por la lucha, por el tema de medio ambiente, etcétera, está intentando demostrar primero, agradecerle y reconocerle lo que están haciendo, ¿no? La labor por el planeta y por los temas individuales, ¿no? En este caso los derechos humanos y por la lucha de las libertades. Pero por otro lado también para que los demás sepan que realmente hay personas que están trabajando, que no estamos solos, que no son para estar criticando siempre a los malos de la película que lo hacen todo mal, que también hay gente que se dedica a hacer cosas bien hechas, ¿no? Y ese era el objetivo, ¿no? Dentro de lo que es nuestra filosofía como fundación, ¿no? La de formación, información y después sensibilización, ¿no? Con todo lo que es el abanico que significa la sensibilización, desde dar premios a hacer educación ambiental, que nos pasa más de 10.000 alumnos cada curso, y el potenciar cursos científicos, en fin, el estar ahí, incluso en complicidad con otras entidades y con otras ONGs, para intentar cambiar para una sociedad más solidaria, más justa. ¿Y en 25 años han cambiado mucho? Es que están cambiando, y además lo bueno es que ahora ha cogido tanta fuerza que además los mismos organizadores nos sorprenden muchas veces. O sea, a veces cuando me llaman me dicen, oye, que a raíz de los premios, del premio que nos has dado, por ejemplo, la ley de menores, que lo tuviste, creo que hiciste una entrevista a la Neus el otro día, la ley del menor, una semana después de haber recibido los premios Zonas, se aprobaba la ley en el Parlamento, que estaba metida en un cajón y además sin consenso. Y no solo ha sido eso, sino que ya tenemos ley de menores y de niños robados aquí en Cataluña. Pero igual que eso, no ha pasado con el Cicus Carbonell, por ejemplo. Ya ha recibido dos premios más a raíz del nuestro. No ha pasado, pues, por ejemplo, con Luis Gonzalo o incluso la propia Gürtel. El ejemplo más claro fue que estábamos dando el premio a Ana Garrido, impulsora de la Gürtel en España, y dos horas después, del mismo día de los premios, estaba dimitiendo a Rajoy porque había ganado Sánchez la moción de censura. O sea, estamos viendo toda una serie de realmente cambios en positivo a raíz de los premios. ¿Puede ser carambola? Posiblemente. Pero, hombre, tantas carambolas seguidas, pues la verdad que es de agradecer, ¿no? Que ayudamos a impulsar, ¿no? Y ayudamos a que la sociedad se dé cuenta de que hay otra entidad al lado suyo, pues que están trabajando y que son importantes. La Manola, por ejemplo. La Manola Brunet es de Tarragona, es de la URB, toda la vida. Y coincide el premio de Merit de Ayuntamiento hace dos días, pero que nosotros ya hacía mucho tiempo que conocemos a la Manola y que está trabajando y que está presidiendo el Consejo del tema internacional de atmosférico, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos
personas y entidades que no se sabe exactamente la gran labor que estan haciendo, i esa és part de nostra funció. Ja que cita Manola Brunet, parlem d'aquestes 11 distincions, 11 guardonats, una d'elles és la Manola Brunet, experta internacional en canvi climàtic. En fi, hi ha molts noms, però m'agrada també recordar una altra dona, periodista en aquest cas, la Rosa Maria Calaf, o dones joves, les del grup Roba Estesa. Per què Manola Brunet, Rosa Maria Calaf i Roba Estesa, que aparentment pel públic poden pensar, ui, si són coses molt diferents, no? Sí, és verdad, però totes són dones, curiosament. Hace unos años, asesores nuestros nos dijeron, dona, sí, pero ¿cómo es posible que hubo una edición, no me recuerdo cuál era, que era casi el 90% hombres? Y dijeron, mire, pero ¿cómo es que no hay premiadas, que las donas dónde están? Desde entonces tenemos un interés bastante especial y vamos con mucha cura, con mucho cuidadito de intentar, pues, y que si no equilibrar, por lo menos que la balanza vaya más a las donas que a los hombres por muchos motivos. Pero son evidentes, ¿no? Por la desigualdad tan grande que hay en este tema y porque creemos que tenemos la obligación, los que estamos ahí, de intentar feminizar cada vez más la sociedad y todos los actos que hacemos, ¿no? Este es el caso y hay muchísimos ejemplos donde están trabajando en muchas áreas, en muchos campos, las donas. En este caso está Roba Estesa, que es un ejemplo de compromiso femenino, feminista, de compromiso ecologista y de compromiso incluso hasta de país. En Cataluña, ¿no? Entonces, y además canta, como dice el otro, y encima canta bien. Pues Roba Estesa es eso, ¿no? una cultura, bueno, tenemos que reconocer la cultura y todo lo que están haciendo estas chicas. Pero es que después tenemos la Manola por otro lado, la otra parte científica de muchísimos años de trabajo, donde forma parte de un grupo de geógrafos que ya estaban, que ya nos conocemos y estaban trabajando con nosotros y colaborando. Manola es quizás parte de ese grupo que estaba trabajando con Diego, que ya se jubiló, que era fedecano del Departamento de Geografía. Igual que Manola, teníamos a Doctor Domingo, y tenemos a Nacer, tenemos a Francesc Borrú. Es que tenemos unas personas buenísimas de nuestra ciudad y no se le están dando, creemos, yo creo, bajo mi punto de vista, no se le está dando la importancia, yo no creo que hay que darle mi importancia, pero como mínimo reconocer a las personas que están trabajando seriamente en esta ciudad, que son de mucha diversidad, ¿no? Después también tenemos otra dona, la Calaf. La Calaf, curiosamente, vive aquí cerca del Vendrell, tiene una masía, pero si la gente no lo sabía. O sea, el primer sorprendido era yo, que me dijeron, no, por si es que vive aquí cerca del Vendrell Baix Penedès, digo, ni idea, ¿no? Pues bueno, un personaje del calibre de ella, toda una vida entera de, pues, cubriendo RTV en Nueva York y en muchísimas ciudades del mundo, pues hombre, creo que es la cada año reconocemos a un periodista o a una entidad que hace prensa, que se supone que son honestos y que hacen un periodismo bastante de calidad y honrado, por llamarlo así, de compromiso. Y creemos que la Rosa María Calaf cumple esos requisitos. Cada año intentamos hacer un reconocimiento a un periodista o a una periodista o a un medio de comunicación. Por eso también coincide con Diario 16, por todo el tema del Banco Popular y bueno, que está todavía en juicio y ya veremos cómo sale la compra del Santander del Banco Popular y de qué forma se ha llevado eso en secreto y con mucha opacidad. O sea, te estamos viviendo en los últimos tiempos, y lo digo con causa, prensa muy amarillista y periodistas que creemos que no le están haciendo ningún favor a su juramento, ¿no? Cuando acabaron la carrera de comunicación, ¿no? Sí que lo hay bastantes, pero hay otros que no lo están haciendo bien, ¿no? Y creo que hay que reconocerlo. Y hay que distinguir lo que es la prensa seria, la prensa honesta, la prensa de compromiso, la de investigación y la que no se deja comprar tan fácilmente. Y la prensa, pues, la otra no, la verdad que no le interesa. Pero por desgracia, la sociedad se guía mucho por la comunicación, todo el mundo lo sabemos. Todo depende de quién carga las televisiones y los medios, pues así después va
muchas actuaciones de esta sociedad, ¿no? Y ocurre, en este caso, pues yo creo que Rosa María Calá, igual que anteriormente fue Francino, igual que anteriormente fue pues gente que trabajaba en el periódico o en el Público por destapar todo aquello de las cloacas del Estado, o sea, todos los que creemos, ¿eh? Nos podemos equivocar, ¿eh? También, pero los que nos asesoran y dicen, están haciendo todo un periodismo de muchísimos años y creo que vale la pena. Tenint en compte que hi ha alguns dels guardonats que venen de fora de Catalunya, tots podran assistir o hi haurà una part virtual a la gala no. En aquests temps de pandèmia tan complicats? Estábamos preparados para hacerla virtual, pero al final vienen todos. Tot és presencial. Todos y todas. Uh-huh. Creo que no falla ni un en más. El año pasado hubo un premiado muy importante que ese mismo día tuvieron que operar de urgencia al padre y en ese mismo día tuvieron que quedarse pues cuidando al padre en el hospital, en la operación. Se llama José María Galán. Ahora estaba en África porque se dedica también a hacer cursos a personas para que sigan a los furtivos, que es por los que murieron. Asesinaron a estos dos periodistas y él está pues haciendo en varios países de África está haciendo cursos y curiosamente una parte de lo que me hacía gracia del premio de él es que estaba formando a donas más que a hombres, porque dicen que las donas no se corrompen tan fácilmente en África a la hora de seguir a furtivo y pillarlo antes de que maten al animal o y tal, ¿no? Se llama José María Galán y dijo, Ángel, que yo quiero ir, quiero conocer la gala, quiero conocer Tarragona, quiero... Bueno, pues ven, y viene este año también. Está en África ahora mismo. Viene de África, viene a la gala y al día siguiente coge el avión otra vez desde Barcelona, se va a África y sigue. O sea, imaginaros, creo que va a ser un día de muchísimas emociones este viernes, por muchos motivos, ¿no? Vamos a hacer, que no viene el programa, pero ya le adelanto que es un homenaje a los periodistas asesinados. Hemos llamado una vez más a la gran colaboradora nuestra, Maite Carrasco, que hacía reportajes con ellos en Siria y en otros países, y vamos a intentar hacer un pequeño homenaje a todos estos periodistas que se están, bueno, que los matan cumpliendo con su función, ¿no? Y vamos a hacer que coincida con Calaf, con la Rosa María, ¿no? O sea, a la vez le daremos el premio de Rosa María Calaf y la Maite Carrasco pues, nos ayudará a hacer ese pequeño homenaje a los periodistas. ¿Quién es el missatge que expressarà Ángel Juárez en aquesta entrega de premis Ones Mediterrànies? És a dir, quin missatge vol expressar en clau de futur Ángel Juárez i Mare Terra? Pues ya lo tengo más o menos hilvanado. Normalmente suelo hacer un parlamento recogiendo lo último que creemos que la sociedad está ahora mismo demandando. Se me mezclan muchas cosas porque estamos viviendo unos tiempos muy complicados, por lo menos los que estamos ahí un poquito al frente de hace tantos años. Ya quizá a nivel personal estoy un poco decepcionado de muchas cosas que están ocurriendo. Hace ya tiempo, no de ahora. Pero creo que lo único que vale la pena en esta vida es seguir y no tirar la toalla, pues viendo las cosas quizás desde otra óptica, un poco diferente, más madura, más ya no te deja llevar por los típicos charlatanes que hay demasiados. Y mucho hipócrita y muchos que no están trabajando por la sociedad sino por sus partidos o simplemente por ser partido mejor para ellos, que es su persona, enriquecerse o subir de tanto. Yo ya no me ocupo de estas cosas, no me interesan. Pero sin embargo hay temas que sí me preocupan muchísimo y es esas capas tan fuertes que están quedando de pobreza y cada vez más distantes. Es todo aquello, todo lo que nos va a venir después del coronavirus. Entonces son cosas que yo diré en este Parlamento este viernes. O sea, ahora pero, por ejemplo, después del coronavirus, después de esta situación sí, tan difícil... Pero eso es, ahora nos viene una tormenta. Pero creo que, por ejemplo, es perd sensibilidad en temas de medio ambiente o no? Es decir, que hi ha el risc de que es perdi aquesta sensibilitat que hem pogut guanyar segurament en temes de medi ambient i ecologisme en els darrers anys? Lo que pasa es que no nos queda más remedio que entender que la salud va ligada. Nuestra salud como sociedad no va ligada. Si el medio ambiente falla, va ligado a nuestra propia vida. O sea, es que tiene que ser así. Pero yo quiero comentar de que ahora nos viene la pospandemia. Yo siempre le llamo que son los daños colaterales después del coronavirus. El que no ha muerto,
y se salva la vida, más muchos que lo han tenido de una forma que no se han dado ni cuenta, le están empezando a salir secuelas. A nosotros nos están llegando, a nosotros, a la plataforma, que de alguna forma soy el portavoz de afectado con la virus de toda España, nos están recibiendo llamadas, y sobre todo de sanitarios, donde llevan más de un año, muchos con que le han dado un ictus, otros que le han dado que tiene problemas pulmonares, otros con, pues, con problemas de incluso de paralización, ¿no? Neurológicos, etcétera, y que no le toman interés porque lo importante era salvar vidas ahora y vacunar a la población. Pero es que ahora nos vamos a encontrar con más de 60.000 personas que han tenido el coronavirus de una forma más suave o más fuerte y que le van a quedar secuelas, pues posiblemente crónicas para toda la vida. Entonces, ahora es otra lucha más lenta, más ardua, por intentar conseguir, como pasó con la fibromialgia. O sea, que intenten reconocer que es una enfermedad. Y bueno, hay personas que están ahí y que están luchando, que han perdido el trabajo y que no pueden casi ni andar muchas veces, que no se encuentran bien. Eso es uno de los temas que nos preocupa mucho, que yo lo voy a decir también en el Parlamento, como voy a decir, por supuesto, todas las muertes, que llevamos más de 30 y tantas muertes de donas, de maltrato. Ahora que está tan de moda ponerlo de una forma light, como que no pasa nada por algún grupo político de extrema derecha. No, sigue muriendo gente, sigue maltrato, y en este caso, en la fecha que estamos, ya hemos sobrepasado más de 35 muertes de mujeres. Y cómo no, hablas también de los inmigrantes, y hablas de que todavía parece que ahora no está como muy de moda decirlo, sigue habiendo ahogados en el Mediterráneo y sigue habiendo, pues, una Europa muy life y muy defraudante, ¿no? Para muchos que pensábamos que Europa era la panacea de la cultura y del progresismo en el mundo, y sin embargo no ha estado a la altura, ni está a la altura en estos momentos todavía, de todas las muertes que está habiendo de los que nos vienen intentando seguir vivos, ¿no? O sea, son una serie de temas que quiero comentar que no, por desgracia, no cambian. I quin futur li veu als premis? Perquè després de 27 edicions, Ángel Juárez, que és l'ànima, l'impulsor, quin futur li veu als premis? Ojalá podamos llegar de entrada, las metas son cortas ahora, por lo menos por mí. Yo creo, bueno, los premios van a seguir siempre, aunque yo no esté ya y ya... ¿Ya te el relleu a punt? Ojalá, porque yo, vamos, físicamente yo llevo los últimos 5 o 6 años pues con muchos palos, ¿no? Estoy recibiendo palos por todos lados. Milagrosamente me mantengo, sigo vivo y con actividad y con energía, pero sé que más tarde o más temprano es ley de vida, ¿no? Además también puede estar. A mí me gustaría llegar a los 30 por ahora y editar algún libro y película y tal, con todos quizás los mejores premiados de las casi 280 premiados que van ya. Hacer algo que nos ayude a clarificar a dónde vamos, qué está ocurriendo en esta sociedad, por qué está pasando lo que está pasando, realmente la pandemia ha servido para algo o no ha servido para nada, estamos en retroceso o estamos avanzando, por qué la gente tiene tan poca conciencia, por qué a veces ocurren cosas, como el otro día me contaba alguien de un policía, que el otro día había un accidente y la habían asaltado, habían robado a alguien y la gente simplemente parecía una película, no iban, no llamaban al 112, no la atendían, simplemente observaban. Esto, ¿por qué está ocurriendo este tipo de ejemplo en la sociedad? ¿Qué se ha hecho tanto mal para que se llegue a estos niveles? O sea, y ver qué alternativas para poder darle, intentar girar un poco si es que se ha equivocado. Yo quiero reflejar eso, hacer esas preguntas a más de los casi 300 premiados y tener ese documento para todo el mundo que lo quiera, ¿no? No hay prisa porque son muchos y la idea es que haya también documentos como lo de ahora, lo de hoy, que haya una en televisión, y implicar a personas, filósofos, científicos y tales, si hay, a dónde vamos y si hay solución, qué alternativas nos dan para la futura sociedad, aunque no estemos vivos, ¿no? Porque eso de que no haya esperanza a un joven y no pueda tener nunca su propia casa, aunque sea de alquiler social,
Es que no se entiende. ¿Dónde está? ¿Hasta dónde hemos progresado? ¿Cómo es posible que haya capas enteras de cientos de miles de personas que no tengan esperanza? Y que ya no solamente por los sueldos, sino porque es que no, la sociedad no le está dando una alternativa para que puedan incluso ser, pues, hombre, que sean activos y que sean, pues, un activo para la propia sociedad. Si al fin no le estamos dando los elementos para que sean nuestros relevos naturales en la sociedad. ¿Por qué está ocurriendo esto? O sea, bueno, yo me preguntaría, ¿por qué en las ciudades como ahora que todo el mundo habla en las candidaturas de vivienda social, por qué no terminan de hacerla? Es que todos los anteriormente estaba ahí otro candidato y ha estado gobernando muchísimos años. ¿Por qué no ha habido? No hay un parque social de vivienda alquiler para los jóvenes que si quieren independizar. No saben a dónde ir, no tienen, no le estamos ofreciendo nada. Pero nada, es que no solamente en trabajo, el rincón, la intimidad de una persona va también mucho en que pueda tener algo que sea suyo, un piso, aunque sea de 60 metros cuadrados, de 50 metros cuadrados. No podemos ni darle eso, no podemos darle una garantía de trabajo, no podemos darle sus derechos que le dignifiquin com a persona. Eso a mi me preocupa moltíssim. Ja veiem que Ángel Juárez està pensant en clau de futur, en aquests 30 anys també dels Premis Zones Mediterrànies. Ara, de moment, tenim l'edició d'aquest divendres. Ja no s'hi pot assistir perquè les entrades estan, no? Les localitats estan ja ocupades. Serà el Teatre Metropol, però es podrà veure per televisió. És el que anava a dir, que podrem veure tots els premis, tots els guardonats. Se va poder ver siempre. Si no presencial, en TikTok se lo hacen en directo, en riguroso, y después lo vamos a hacer por streaming a todo el planeta. De hecho, la edición del año pasado fue la más vista de la historia. Ya nos vinieron mensajes de felicitación de muchísimos países de toda Europa, Latinoamérica casi entera, y después también, porque hay que decir que a través de la oficina de la IUCN, Unión Mundial por la Naturaleza, y de otro tipo de también de organizaciones internacionales que pertenecemos a nosotros, también lo están a través de su web, podrán ver la gala también. Y la verdad que se vio, pero hasta acomodábamos uno de los premios del año pasado, era una a Ghana. Se vio hasta en Afganistán, o sea que, y le consideró un proyecto, precisamente, ¿no? En Afganistán, ¿no? De desarrollo para el tema de las donas musulmanas. Por eso digo que yo me estoy sintiendo, yo me siento de verdad muy orgulloso, porque de las pocas cosas que han cuajado, de las muchas y diversas que he estado haciendo toda mi vida, esta es una de ellas, y además con mucha, cada vez con más fuerza, ¿no? O sea, un premiado de una ONAS no es lo mismo ahora que al principio. Ahora tiene mucho peso, ¿no? Y yo lo noto cuando se le da, llamo, si yo soy la persona que normalmente se lo llama para informar a la premiada, que es premiada, la emoción que se siente y transmite es tan fuerte que yo a veces digo, vale la pena, ¿eh? Vale la pena hacer este trabajo porque es reconfortante. És el llegat del Premi Ones Mediterrani amb 27 anys d'història al darrere. Ángel Juárez, el seu impulsor, el seu fundador, la seva ànima, avui ens ha acompanyat al Tarragona 100%. Felicitats per la iniciativa, que vagi molt bé l'acte de divendres, la festa de divendres, i fins la propera. Muchas gracias a vosotros. Ángel Juárez, avui protagonista del Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.